Hola, hasta luego, hotelito. Muy bien, bueno, está muy tranquilo. Que disfrutéis de vuestra ruta. A ver qué tal el... Bueno, el paso del arroyo yo creo que está solucionado. Que es lo que más... Es que lo leí anoche y digo, ostras, madre mía. Y encima hace fresquito, muy bien. Bueno, qué bien preparado está esto. Sí, señor. Bueno, pues hace buen día, hace un poco fresquito de momento. Estamos ascendiendo 900 metros de desnivel desde Navaluenga. 900 metros en vertical, nada de... Para pasar esta montaña que veis ahí delante, se ve el camino. Para luego ir a subir el puerto El Pico, no te lo pierdas. Y queremos llegar al camping de Gregos. Pero en total son 2000 metros de desnivel. 2148 y me parece que va a ser demasiado para el body. ¿Cómo? Barrio del Tomillar, mira, una casa. Y encima después de subir bajas, con lo cual otra vez después a subir. Y este perro pues viene con nosotros desde Navaluenga, hace ya 11 kilómetros. ¿Y qué pasa? Vamos a perder, ¿no? Para ir más seguro. Vamos para aquí, sí. Por las piedras, ¿no? Yo es que tengo que ir al revés, y ahí... No, yo de adelante y tú de atrás. Que así no me apaño. Pero si es coger uno de adelante y otro de atrás. Repetimos ahora con la otra y listo. Oye, pues sí teníamos para comer, que en el puerto El Pico hay un bar, ahora que me acuerdo, lo pone ahí. Y me parece que en otro sitio también. Y venimos cargados con el bocata chorizo. Bueno, hoy hemos dormido muy bien, muy cómodos. Un poco calor hemos pasado porque tenía los edredones puestos. Un ruido como de cisterna que no acaba nunca de llenarse. Toda la noche, pero ayer nos metimos en la piscina, se nos relajaron los músculos y bien, cenamos caldereta, previo pago de, bueno, previo pago no, pospago de 61 euros con una botella de vino que nos tomamos, una ensaladita caprese, dos cervecitas,
Y ahí va Alberto, bueno, pues habrá que coger la bici. Uy, que me caigo. Es que no puedes con la bici. Te lleva. Eso está muy chungo, ¿eh? No, si acaso levantar la bici por los bujes y eso. Bueno, por allí, pero no me merece confianza. Tienes que saltar luego de ahí a la otra piedra, ¿eh? Está inclinada, joder. Un paso para ti que tiene las piernas más largas, cachondo. Pero mira yo qué piernas. Esto me da para dos pasos. Prefiero ir atrás. Has puesto al revés, ¿no, cachondo? No, me voy a pasar ahora ya. A ver, que ahí ya no llego. Apoya. Después del paso de este arroyo que habéis visto, hemos salido aquí. Y han hecho aquí una casita, pues fíjate. El único camino que llega es este. Y ahí pone que hay unas chorreras a 5 minutos. Y nos vamos a comer un platanito para quitar peso. Y un albaricoque del rayo que queda aquí. Ay, y el perro que come, macho, que le damos de comer al perro. Joder, tío, este viene hasta Gredos con nosotros, ¿eh? No ha ladrado, ¿eh? Cuando ha visto nada más que ha dicho buenos días. Y ni nos ha ladrado ni nada. Y no se va ni para atrás. Toby. Y aquí estamos, en este paraje. Hemos bajado por ese camino. Allí al arroyo y ahora subimos otra vez. Y esto no sé qué es. Mirador de Fausto Floro. Fíjate, es una vida compuesta para subir a ese banco. Para subir ese banquito nada más. Bueno, pues vamos a subir al mirador, ¿no? Escaleritas. Villanueva de Ávila, 30 minutos. Al final no va a caer agua. Joder, qué bonito. Vale. Por aquí seguimos subiendo. Con el perro, todavía seguimos con el perro. Toby, vete para Burgondo, anda. Venga, vete para atrás. Pues en un momento, mira, se ha puesto a llover. Y hace frío, además, ¿eh? No nos da tiempo ni a poner el chubasquero. Fíjate cómo está ahí arriba. Y este páramo. Pues hemos salido allí arriba y venimos por aquí, sin camino.
buscando el camino. No jodas. Prefiero saltar por aquí, mira, espérate que está ahí el camino ya. Esto de ahí se ve muy llanito. Y ahí ese montón de ramas, a lo mejor se pasa por aquí, para coger aquel camino. ¡Perro! ¡Que estás empapado, macho! ¡Vete para Burgondo ya, hostias! Pues allí no había camino ni nada, ¿eh? Yo había pensado, digo, bueno, cruzamos ahí. Joder, si llegamos a cruzar ahí, madre mía. Nos hemos perdido ahí un momentito y, joder, venimos allí enfrente. De eso planito. Y en vez de coger este camino, hemos hecho así un poquito para abajo y lo hemos cagado. Y ahora estamos recuperando un poquito de fuerza. Y ya ves, bueno, pues aquí sigue el perro. ¿Qué vamos a hacer? Los interiores. Y después ya he dicho nada. Horribles. Horrible, esto es horrible. Llevamos 5 horas para hacer 21 kilómetros. Desde Navaluenga que hemos salido, estamos en esta campa aquí. De los cojones, se ha puesto a llover, hace frío, mira, con goletes y todo, como si estuviéramos en invierno. Y estamos ¿a qué? A 15 de junio. Por lo menos hemos cogido agua. He cogido de un arroyo ahora mismo, por si acaso, pero no he llegado a verla. Y la vaca, como venimos con el perrito, pues como que apuntaban a embestir. Se ha puesto a deslubiar. Y estamos aquí, mira cómo estamos. Un frío que te cagas. Y esto es una funda para tapar las motos y las bicis en los garajes. Y lo compramos en un camino de Santiago hace un montón de años para esta ocasión. Y todavía no la habíamos estrenado. No se nos había dado el caso de... Uy, me parece que la estoy jodiendo con el casco. No se nos había dado el caso de pillarnos así en medio del campo. Hay una casa aquí, pero es que está cerrada y no puedo entrar. Así que aquí esperando a que escampe. Madre mía, la que hemos pasado. Bueno, bueno, nos ha caído una chupa, la del pulpo que dicen ahora. Nos hemos guarecido, no sé si lo he grabado, creo que sí. Debajo ahí de una funda para motos, todo tapado, bicicleta y nosotros. Y aguantando ahí lluvia. Y después hemos bajado raudos y veloces por una pista que hay ahí asfaltada. Hemos perdido al perro por fin y nos hemos quedado lados, claro, en la bajada. Como si estuviéramos en invierno, esto es impresionante. Y estamos en Serranillos ahí. Bueno, le hemos perdido casi a posta, ¿no? Después ha acelerado. Qué cabrones somos. O sea, lleva cinco horas con nosotros el perro. Viene desde Navalunga ya. Hemos pasado tres valles distintos. Ya el perro ya no tiene que saber dónde está. Bueno, pues le hemos dejado. Que nos perdone. Y ahora, pues mira lo que hemos encontrado. Estamos calentitos aquí, esperando a ver si... A ver si sale el sol. Nos han puesto este perolo lleno de sopa de cocido. Hasta arriba estaba. Vamos a terminar. Hasta arriba. Y por lo menos estamos otra vez cogiendo calorcito. No sabemos si quedarnos aquí a ver el Pekín Express, pero es que no hay sitio para dormir este pueblo, o sea que tenemos que ir. Bueno, continuará. Mira qué estampa. Nos acabamos de empapar otra vez. ¿Qué os parece la hora de llegar?
Ay, por favor. Voy a matar. No. Ah, que ¡le voy a matar! No me acordaba. ¿Qué día? Es que estoy boca abajo, no me puedo dar la vuelta. Además es que si no... ¿Qué embarque me ha hecho? Si no hubiéramos llegado, teníamos que dormir en la tienda con derecho a roce. Del frío que hace fuera. Por eso hemos corrido tanto, las 10, más de las 10 de la noche son. Impresionante. Bueno, vamos a ducharnos, hasta luego.